Tina es originaria de Tampico. Tiene 59 años y es una excelente esposa y madre de dos hijos. Cuando tenía 24 años, durante un embarazo, le diagnosticaron diabetes y alta presión, pero se le equilibró con una dieta y volvió a la normalidad. Sin embargo, a la edad de 41 años, se enteró que la enfermedad había vuelto. Cuando se enteró, su reacción fue de indiferencia. Su familia padece la enfermedad, así que sabía perfectamente de lo que se trataba, mas nunca creyó que le pasaría a ella. Un año después tuvo complicaciones y fue ahí cuando inició su tratamiento. Lo único que sentía era coraje, la vida le quitaba las comidas que más le gustaban. Dependiente de la insulina lleva 6 años, se inyecta 2 veces al día, aparte medicamentos y dieta. Afortunadamente, las únicas consecuencias médicas que le ha traído esta enfermedad han sido dolores en las manos y piernas. Sí se le hace difícil controlar su dieta. La comida que le recomienda a su doctor no se le hace nada apetitosa. También le cuesta mucho trabajo tener que estar comiendo cada 3 a 4 horas como lo indica el médico, y es ahí cuando le puede causar hipoglucemia. Cada noche recuerda qué fue lo que comió y si no siguió las instrucciones del doctor, le viene un sentimiento de culpa. Con el médico y enfermeros, casi siempre es mucho regaño y crítica. Siente que no hay apoyo, solo castigos y amenazas. No hay un apoyo psicológico para lidiar con todas las etapas por las que pasó inicialmente y por las que sigue pasando con su enfermedad. Tiene pánico llegar a necesitar diálisis o una amputación. Lo ve muy lejano, pero siente que esta enfermedad le ha enseñado a valorar más la vida y se arrepiente de malas decisiones que hizo de joven, las dietas, ayunos y mal pasos. Desde que se enteró que padecía de diabetes, se atiende en México. Y afortunadamente no ha tenido dificultad para comunicarse con su médico. En Estados Unidos nunca ha ido al doctor. No tiene seguro y las consultas y tratamientos son muy caros. Otro de sus obstáculos es que Tina no habla inglés, así que teme no poder explicarle su condición. Pero más aterrorizante le es si algún día llega a la sala de emergencias inconsciente y que no se sepa que ella es diabética. Afortunadamente, no siente que su salud haya sido afectada al ser atendida en México. Se comunica con el doctor a menudo por medio del internet. Tina piensa que el médico es alguien quien el paciente debe depositar toda su confianza, pues aparte de su familia, él es su mejor apoyo. Si el paciente no puede hablar directamente con el doctor, se pierde una comodidad y sinceridad, ocasionando que el tratamiento no tenga los mismos resultados. Que hoy estoy mejor.